Hola, bienvenidos a mi cocina. Yo soy Elidet y en esta ocasión les traigo una deliciosa y sencilla receta de unas alitas fritas estilo asiático. Y estos son los ingredientes que voy a estar utilizando. Aquí tengo ya las alitas de pollo bien lavadas y cortaditas en pequeños pedazos. También voy a necesitar salsa soya, salsa de ostión o salsa de ostras, un poco de azúcar, ajo, jengibre y un cubito pequeño de consomé de pollo, sal y pimienta negra. Si no llegaras a tener el jengibre así y el ajo, puedes utilizarlo aunque sean en polvo. También voy a ocupar un poco de harina mil usos y por supuesto aceite. Y bien, empecemos con la preparación. Y bien, una vez que tengamos tanto nuestro ajo como el jengibre picado, o bien si decidiste usar en polvo, mucho más fácil te será. Aquí ya tengo las piezas de las alitas de pollo cortaditas y bien lavadas. Lo que voy a hacer será agregarle el ajo picado. De igual manera también le pondré el jengibre. Le agregaré el consomé de pollo en polvo. Y le voy a agregar el azúcar. Aquí tengo menos de media cucharada. Le voy a poner la pimienta, un toquecito de sal, porque recuerden que la salsa soya suele venir muy salada. Ahora le voy a poner salsa soya. De igual manera le voy a poner salsa de ostión o salsa de ostras. Aproximadamente unas 2 cucharadas soperas. Y una vez que tengamos ya dentro todos nuestros ingredientes, lo vamos a mezclar. A tratar de que el marinado quede en todas las alitas. Una vez que tengamos todo esto bien mezclado, lo vamos a tapar nuestro refractario y vamos a meter las alitas al refrigerador. Para al menos dejarlas marinando un par de horas. Y así se impregnen de todo el sabor de estos ingredientes que acabamos de poner. Una vez pasado el tiempo del marinado de nuestras alitas, las vamos a agarrar y las vamos a estar pasando por harina. La vamos a cubrir muy bien con ella. Una vez que las alitas ya tengan harina, las vamos a llevar a freír. Aquí ya tengo el aceite caliente. Voy a ir introduciendo las alitas. Y las dejaremos friendo aproximadamente unos 8 o 10 minutos o hasta que estén cocidas. Y como puedes ver, el aceite cubre perfectamente bien las alitas. Para la cantidad de alitas que yo tengo, freiré en 2 partes. Una vez listas nuestras alitas, como ves, se ven perfectamente cocidas. Las vamos a retirar y las pondremos en papel absorbente. Por allá tengo un arroz frito estilo chino para acompañar estas alitas. También les grabé la receta de ese arroz. Y una vez que terminemos de freír la primer tanda de alitas, seguiremos con la siguiente. Y así es como han quedado nuestras alitas fritas estilo asiático. Y bien, espero y les haya gustado la receta. No olviden suscribirse a mi canal y darle like al video si les gustó. Pero sobre todo, sean felices. Bye.